Pues vamos a ver. Aquí ya, para empezar, sobran las palabras y sobran los adjetivos y hacen falta hechos. Lo que estamos viendo, querido Javier, y tú lo sabes bien, es algo absolutamente inédito en el resto del mundo civilizado. Esto no podría ocurrir en ningún otro país más que en esta basura de país y en que lo han convertido los partidos de la transición, y da idea de lo putrefacta que está la clase política española. Bien, eso para empezar. Para seguir, acaba de decir César que a cada uno lo suyo. Bueno, pues vamos a ver, a cada uno lo suyo. Primero, desde el año 2012, el señor Rajoy y el gobierno del PP permitió el incumplimiento flagrante de la Constitución y de la ley. Miraba para otro lado, y eso es un delito penal. Bien. Segundo, después, andando el tiempo, se inventó el tema del FLA, que dijo que no lo iba a hacer, para darles dinero, que se han llevado la mitad, se lo han llevado los catalanes, y mi exalumno Montoro, que era el ministro de Hacienda del PP, tenía la obligación grave, de controlar a dónde iba el último euro que él le daba. El señor Montoro se lo pasó por el forro, siguiendo indicaciones de su jefe. A saber lo que le enseñaría usted en clase. ¿Eh? A saber lo que le enseñó usted en clase. Porque le está echando la culpa a su exalumno. A lo mejor cuando, hablamos de la financiación de la Generalitat, se estaba tomando un pincho de tortilla en el bar. Ah, no iba a clase, ¿eh? Alguna vez. Es una denuncia de firma. Yo nunca he pasado. ¿Hacía pellas? Pero bueno, bien. Bueno, luego después llega el. Es decir, lo que estoy diciendo, señores y señores, es algo muy grave, pero a cada uno lo suyo. El PP ha financiado, y eso es alta traición, el PP ha financiado el golpe de Estado. Después, el señor Rajoy dijo, después el señor Rajoy dijo que no habría referéndum. Y naturalmente hubo referéndum. Hubo referéndum. Bien. El señor Rajoy, espero, porque su digamos, su actitud y su defensa en el cuando ha ido al Supremo, donde están siendo procesados los miembros de esta organización criminal, que es así exactamente como la denomina el auto del Supremo, bueno, hizo un papelón verdaderamente vergonzante, igual que la señora Santa María, que no sabía nada, no se enteraba de nada. Esta tía, que tenía el CNI a su servicio, y no sabía nada, ni sabía nada. Bueno, y Mariano nada, no sabe nada. Bueno, luego después lo del ministro del Interior ya, de coña marinera. ¡Vaya gobierno de mierda! Perdón, espera. No, Roberto, que eso está muy bien, pero ¿qué le parece lo que está haciendo ahora Quim Torra? Que me parece una burla. Lo que está descarada, haciendo, ¿no?, ahora el Quim Torras es lo que esta casta política vomitiva y esta basura que tenemos putrefacta le permite hacer. Porque esto en cualquier otro país le hubieran metido en la cárcel. Y señoras y señores, se lo digo de una manera muy clara, muy clarita, para que ustedes lo sepan. Miren, el único partido que ya ha dicho que lo primero que va a hacer en cuanto tenga el poder para ello es detener a Torras y procesarlo, es el señor Santiago Abascal. Es el partido de. Pero va a ir Abascal en persona a detener. Estos van, de verdad, a coger y a meter en la cárcel. Pisoteamos ya. Y luego, perdón, el ordenamiento jurídico. Nada. ¿Pero qué te vas a saltar el ordenamiento jurídico? Tú, como jefe de gobierno, puedes, a un señor que incumple la ley, puedes dar orden a la policía que le detenga. Y luego será los jueces los que tendrán que detenerlo. Pero el señor Torras tiene que estar en la cárcel. ¿O no? Vamos a ver, perdona un momento. Pero, Roberto, es probable que a no tardar esté en la cárcel el señor Torra, como sigue haciendo lo que está haciendo. Espera un momento. No, vamos a poner las cosas en su sitio. Y a cada uno lo suyo. Por eso. A ver, caballeros. Por eso, se la vamos a poner. Si me deja un momentito, se la pongo enseguida. ¿No debería ser detenido y procesado? Yo no soy quién para decidir eso. Si un juez, porque. O sea, Mari gracias a Dios. Señor Centeno, no me toméis el pelo, que ya está bien. Señor Centeno. Que es una vergüenza esto. Pero Roberto, calma. Es que a mí me duele España. Es una vergüenza que ustedes no estén haciendo esto y permitiendo. Y luego termino, perdona. Y luego termino. Lo que es una vergüenza que va a arreglar el problema de Cataluña es
Es Vox, si es que tiene poder para ello, que ya lo veremos. No lo va a tener porque va a ser el partido de la derecha más votado, pero ni el señor Casado ni el Cosmopaleto de Rivera le van a apoyar para como presidente, aunque sea el más votado. Sí. Pero bien, a lo que voy. Don Roberto. A lo que voy. Espere un momento. No, pero es que si no acaba usted manera, nunca. La única manera, señoras y señores, claro, de arreglar el problema catalán es hacer Vox lo que el cobarde, miserable y traidor de Rajoy no hizo. La solución aplicar el 116, el estado de sitio. ¡Ala! Y eso tendrá que aplicarlo. ¡Hala! ¡Hala! Está ¡ala! En la Constitución, coño. Que ya está bien, también está la Constitución. Don Roberto, es que no hay motivo para aplicar el 116. Hombre, mira, vamos a hablar de las cosas como son, porque ya estoy harto. Pues no lo parece. Oír mariconadas. Lo disimula usted muy bien. Dice el señor, vamos a ver, dice el señor, este Mindundi, es que es inaudito, el señor Casado, que permite, que dice que él defiende la unidad de España, permite que el castellano haya sido borrado del mapa. Don Roberto, no le falta insultar a nadie. Permite que se haya borrado del mapa en ¿cómo se llama? En Galicia. Bueno. Ahora se acerca al PNV, que son unos traidores y enemigos de España en el País Vasco. Este tío ¿pero qué dice? Dice que va este tío dice que va a aplicar el 155. ¿Pero qué dice, don Roberto? ¿Pero qué dice? Oído, gracias. Bueno, está claro. Clarísimo. Una afirmación tan fuera de lugar como decir que el Partido Popular financió el golpe contra España. Es una afirmación que le califica a usted por sí mismo. Y no por gritar gritar. Ver, perdona, no, ahora me va a permitir. Perdona, no. ¿Crees que no? Lo que no puede usted es mentir e insultar. No, sí, yo no estoy gratuitamente, mintiendo. Perdón, yo no estoy lo mintiendo. Que no puedo hacer ni mentir, y lo puedo demostrar. A mí no me ha gustado escucharle a usted ninguna de las barbaridades que usted emite y soflamas que emite programa tan programa. Es una barbaridad que hay que aplicar el 116. No por gritar va a llevar, porque gritar sabemos es todos. Es una barbaridad, don Roberto. Decir que el señor Rajoy gritar es un traidor. Sabemos hombre, todos. Por Dios. Gritar sabemos todos. A ver, pues, insultar usted, también. Grite usted también. Entonces, no por más insultar, no por hacer más soflamas. Aprovecha ahora por que está respirando. Va a llevar razón. Entonces, es una barbaridad como un templo decir que el Partido Popular financió ningún golpe de Estado. Le recuerdo que el único presidente, el único gobierno en democracia que destituyó a un gobierno de una comunidad autónoma se llama el gobierno del Partido Popular con el señor Rajoy a la cabeza. El único partido que ha aplicado la aplicación del 155, otros dicen que harán, no lo sé, tendrán que primero ganar unas elecciones y llegar a ello. El único que lo ha hecho en este país se llama Partido Popular, de la mano de Ciudadanos pelo, y del Partido no Socialista. No tomes el pelo a los oyentes, hombre. No lo tome usted. Que no somos tontos. Y respete la voz. Y respete que no somos el turno tonto, que aplicó un artículo 155 de mierda porque no tenía otra. Y los lazos amarillos. Señor Centeno, no le voy a permitir que me interrumpa cuando usted quiera insultar por vociferar. No. Eso. El único que ha aplicado el 155, le guste o no, es el Partido Popular de la mano de Ciudadanos y del Partido Socialista. Ojo, uno le pidió una extensión del 155 solo hasta convocar elecciones y otro le pidió que con la intervención mínima, ni TV3 ni las instituciones. ¿Y cada quién era uno, jefe de gobierno? Perdona. No, perdone. ¿Y quién era jefe ¿Y quién de no gobierno? Tenía mayoría absoluta para hacerlo? ¿Quién era jefe de gobierno? El señor Rajoy, que es un cobarde y un traidor.